a la madrugada. ¿Cómo? ¿Y la policía no anda? A eso es lo que uno quiere llegar, porque uno está con bronca. Pagar impuestos los pagás. ¿Y cómo es la historia? No sé cómo es. Yo tengo negocio también, pero viste, no lo tengo acá. Pero veo que es un desastre. Esta zona es un desastre. Nos comentaba también de otros negocios, hablábamos de eso. Bueno, ¿cuándo fue? El 59 y 11, los chinos de 11, 11 y 60, los de Orsini, la panadería que está en 60, 2, 11 y 12. Y me enteré que entraron, forzaron acá la reja esta para meterse acá dentro del Megatone. La verdad que no entiendo cómo hicieron, pues. Con tantos candados que tienen, tantas cosas que hicieron y se meten igual, ya. La verdad que no sé qué se puede hacer ya. ¿La gente del negocio ya lo sabía o ustedes le dieron la noticia? No, creo que ya lo sabían ellos, vinieron ya enterados de lo que había pasado. No pudieron abrir hoy, por lo que se ve, persianas bajas. Y así parece, sí, se metieron ahí adentro, parece que se metieron o no sé cómo fue, pero no pudieron abrir para ver. Tienen que esperar a la policía seguramente para que constate los daños y para hacer la denuncia. A ver, ¿cómo está la zona con el tema seguridad? ¿Es complicado? ¿A uno le traslada el temor porque pueda pasarle a uno? Y la verdad que sí, ya la verdad está bastante inseguro estar acá. En un momento forzaron acá en Aloice también, acá en este mismo kiosco también se metieron una vez, hace tiempo ya, pero se metieron. Forzaron la puerta acá del costado y robaron una computadora y plata que había guardada.